Bien, y justamente el triunfo de Nicolás Maduro ha generado mucha controversia dentro de la sociedad hondureña también, donde incluso la celebración que ha tenido el Partido Libertad y Refundación ante esta situación ha generado además el rechazo de muchos sectores dentro de la sociedad. Bueno, y es que muchos aseguran que no se puede criticar en este sentido un autoritarismo y además que exista un partido dictador cuando en nuestro país también fue algo de lo juzgado con la administración anterior. Estas son parte de las declaraciones que muchos han dicho, pero bueno, este tema todavía sigue y tiene además mucho de qué cortar, porque en cuanto al apoyo que ha mostrado también ya el gobierno hondureño a los resultados de esas elecciones en Venezuela, el precandidato a la presidencia Jorge Kallix afirmó que es una vergüenza reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. En las últimas horas, los ojos del mundo entero se fijaron sobre Venezuela, despertando el debate y la postura entre las naciones sobre el respaldo a los resultados del GANE de Nicolás Maduro, donde entes internacionales se han pronunciado exigiendo transparencia, un hecho que desde la sociedad hondureña analistas señalan que la réplica de este tipo de acciones podrían ser perjudiciales si se llegasen a adoptar en el país. Es la importancia que tienen los órganos electorales, la importancia que tienen también la participación ciudadana, la importancia de la veeduría y de la observación, porque lamentablemente los regímenes no democráticos, las dictaduras, ellos no ganan en la votada, ganan lamentablemente en la contada a través de actos fraudulentos. Y en eso es donde todos los hondureños debemos estar pendientes en el siguiente proceso electoral. Por su parte, Julio Navarro, quien es consejero del Consejo Nacional Electoral, aseguró que Honduras se está preparando para las próximas elecciones, evitando cualquier indicio que dé paso a la corrupción y falta de transparencia. Mire, tenemos un proyecto de transmisión de datos el día de las elecciones. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo de estructura? Tenemos un proyecto de capacitación, tenemos un proyecto de elaboración de papeletas, otro proyecto de impresión de papel. Esos son los proyectos que hablamos. El economista Alfonso Díaz, la falta de democracia en cualquier gobierno es perjudicial, ya que las sanciones internacionales inciden a que el Estado decaiga sustancialmente y ante el desconocimiento legítimo, la percepción de corrupción aumente, impactando la calidad de vida de la población. Va a haber rompimiento de relaciones comerciales entre algunos países, rompimiento de relaciones políticas y principalmente sanciones que se pueden presentar por Estados Unidos u otros organismos de la comunidad internacional. Hasta el momento, la mayor cantidad de países de la región latinoamericana rechazan contundentemente el GANE de Nicolás Maduro por la falta de transparencia en el conteo de votos. En cámaras de Luis Sosa les informó Gabriela Plata.